Hoy cocinamos a fuego lento mermelada de kaki o palo santo. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y no te pierdas detalle del vídeo porque te voy a dar trucos maravillosos para que esta receta te quede perfecta. Vamos a empezar pelando y cortando en trocitos nuestro kaki o palo santo. Hay algunos que están, como este, bastante maduro, y lo único que tenemos que hacer es partirlo por la mitad y con una cuchara, mirad, lo vamos vaciando, ¿veis? Porque los kaki o palo santo tienen que estar maduritos. A lo mejor no del todo como este, pero como este estaba tan maduro, pues lo he aprovechado. Lo vamos vaciando con una cuchara y ya está. Y si no, pues pelamos y lo troceamos como he hecho con el primero. Una vez que ya tengamos todo nuestro kaki o palo santo en la olla, le vamos a añadir el azúcar. Todo el azúcar, para que quede bien dulce nuestra mermelada, el clavo, el trocito de cáscara, la cáscara de limón. Tener cuidado que no tenga mucho de la parte blanca, porque si no amarguea. Le añadimos la canela y el zumo de limón. Ya no hace falta nada más. Esta receta es facilísima. Una vez que tengamos los ingredientes, mezclamos muy, pero que muy bien. Esto es súper importante, que esté bien mezcladito. Como veis, está hecho casi puré, porque la mayoría de los kaki que he utilizado estaban maduritos. Y por eso se queda de esta textura. Una vez que ya lo tengamos, ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas después lo tenemos listo. Súper fácil, ¿verdad? Y con lo rica que está, una mermelada casera. Y algo diferente, porque en el mercado no te encuentras la mermelada de kaki ni palo santo. Mirad, vamos a sacarle lo que es el clavo, el trozo de limón y la canela en rama. Y una vez que lo hayamos sacado, vamos a batirlo todo muy muy bien, para que los trozos que queden se queden bien batiditos y no haya ningún trozo. ¿Veis? Así se queda. Como está un poco líquido y queremos que espese un poquito más, ahí viene el truco para que espese esto un poco más. ¿Y cuál es? Lo tapamos, pero de esta manera, para que salga el vapor. Media horita aproximadamente y lo tenéis listo. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que cuando se enfríe se va a poner más espeso. Así que no podéis pasaros. Con media hora yo he tenido suficiente. Y mirad, aquí ya la tenemos lista para untar o para ponerlo en pasteles, en lo que queráis. Una mermelada buenísima. Aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta. Aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto y te llevará directamente la receta. Y si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápidos. Pincha en la foto y te llevará directamente al canal.